M0, sino del Free Escape. Es parecido al del Cortex M0, pero bueno, que tiene sus características. Recordar que estamos trabajando con el KL25Z128, es decir, que tiene una memoria flash de 128K. Bueno, pues vale, pues vamos a ver si eso, a ver si es verdad y a ver cómo se encaja. Ya vimos cuando veíamos el Cortex cuál era la distribución en grandes bloques de lo que podría ser en el Cortex M0 los direccionamientos de memoria. Ya vimos en aquel caso que habíamos comentado que decíamos que tenía una capacidad de direccionamiento de 4 GB de memoria. Que si no recuerdo mal, estábamos hablando que yo suponía una capacidad de 32 bits de bus de direcciones. O sea que el bus de direcciones del Cortex M0 es de 32 bits, punto. Y en esos 32 bits que tiene, pues genera un mapa de memoria. Y el mapa de memoria es este parte, si no recuerdo mal. Es este más este. Está en dos páginas. O sea, son dos páginas. Empieza por la dirección 0. Empieza por la dirección 0, que es, como acabo de decir ahora, 0000000000, 8 ceros. 8 ceros en hexadecimal. Como cada dígito son 4 bits, 8 por 4, 32. Con lo cual empieza por la dirección 0 y termina, o podría terminar, y de hecho aquí termina, por la FFFFFFF. Es decir, bueno, pues en principio tiene la capacidad de direccionamiento de los 32 bits. Y aquí es donde va a tener distribuidos todos los elementos de este free scale. Vuelvo a recordar, como comentábamos el otro día, que una cosa es la memoria y otra cosa los registros de trabajo. Los registros de trabajo están dentro del microprocesador y la memoria está dentro del microcomputador. El microcomputador tiene dentro un microprocesador y además tiene memoria, en este caso, externa e interna. Externa a la CPU, al núcleo, e interna a lo que es al microcomputador, al circuito integrado. Entonces, este, el mapa de memoria que tiene distribuido, pues es el que se ve aquí. Me voy a limitar a decirlo. Lo que pasa es que luego creo que he preparado una práctica que es bonita, es interesante para aprender. Entonces, con ello aprenderéis. Yo me limito a explicarlo. Empezando desde la dirección 0 y hasta la dirección 07FFFFFF, hasta esa dirección, lo que yo me encuentro es con el Program Flash, and Read Only Data. Es decir, yo ahí me encuentro con la posición de memoria o con las posiciones de memoria de la flash. Es decir, donde yo voy a cargar el programa. En nuestro caso, como vamos a ver luego, claro, yo digo, si esta es el direccionamiento de memoria, daros cuenta que yo aquí no estoy hablando de 128K de memoria. Porque 128K de memoria, si miramos para aquí, 128K de memoria tiene un bus de direcciones. 128K de memoria tiene un bus de direcciones que va desde la 16 hasta la 0. ¿Por qué? Yo me sé del viejo 8085 que de la 0 a la 15 eran 64K. O sea, yo eso ya para mí eso es 24 horas tiene el día y 16 bits son 64K. Para mí es así. Entonces, bueno, pues 128K es el doble. Doble es un bit más, hasta la 16. ¿Cuál va a ser la dirección entonces de nuestro microprocesador? En todo lo que es memoria flash, si me está diciendo que tiene 128K de memoria, pues mi dirección va a ser desde la 16, a 15, a 14, a 13, a 12, a 11, a 10, a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1, a 0. Es decir, agrupadas de a 4 en 4 estos bits, la dirección más baja es 0, 0, 0, 0, 0, cuando todos los bits del bus de direcciones son 0, y la más alta es cuando todos son unos,
O sea, como habíamos visto cuando vimos el mapa del 80-85 que lo hicisteis, la más alta sería 1F, F, F, F. Es decir, nuestro KL25Z128 tiene la memoria flash desde la 0 hasta la 1F, F, F, F. Esta va a ser la memoria flash. Sin embargo, el KL25Z64, no el 128, 64, pues la dirección más baja sería la 0 y la más alta sería la FFFF. Lo que pasa es que todos los Cortex tienen este rango de direccionamiento, pueden tener un rango de direccionamiento mayor. Imaginaros que ahora nos saca Freescale el KL25Z256. Entonces, si nos saca el 256, ¿qué va a hacer? Si aquí me coloca la flash, inmediatamente después me coloca otro elemento y luego otro. Si para otro dispositivo mete más memoria, ¿qué va a hacer? ¿Colocar la flash un cacho aquí, el otro aquí y el otro en el otro lado? Pues no. ¿Recordáis cómo cuando veíamos con el 865 el mapa de memoria y cuando veíamos mapas de memoria decíamos que podíamos dejar huecos en el mapa de memoria? ¿Y de quién dependía eso? De nosotros. Yo sé qué huecos hay ahí, pues bueno, pues yo luego sabré dónde tengo y no tengo que meter. Programa, datos, lo que sea. Entonces, en este caso, lo que hace Freescale es exactamente lo mismo. Él te dice, mira, yo voy a reservar pues casi la mitad del mapa de memoria para meter flash. Y unos dispositivos meterán 32K, otros 64, otros 128, otros un mega, otros lo que sea. Pero vamos, voy a reservar todo eso, toda esa zona, para la flash. Y ahí habrá, efectivamente, en toda la gama de dispositivos, habrá dispositivos que tendrán un cacho de flash y el otro cacho vacío. Entonces, en este caso, la flash me viene como mucho de esta a esta dirección. Luego veremos, concretamente, en este caso, lo que acabo de decir ahora, que realmente empieza en la 0 y termina en la 1, F, 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 punto. ¿Qué más cosas nos encontramos? Nos encontramos que desde la 800, la siguiente dirección de memoria, me vais a permitir que me olvide de la, vamos a decir, de la parte baja, para hablar, porque si no, tanto F, 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 me vuelvo loco. Pues de la 700 FF, la siguiente la 800. De la 800 hasta la 1000 FF, pues es reservada. ¿Reservada para qué? Pues para nada. De momento, para nada. Ahí no hay nada. O sea, es lo mismo que me diga reservada que me diga hueco, pues hueco. Esto es como el estándar, ¿no? Sería. Este es el estándar que va a utilizar Freescale con los Cortex para hacer la distribución del mapa de los diferentes elementos con que nos encontramos. Pero si otra casa saca otro Cortex, también tiene que cubrir esto. A ver, si otra casa saca otro Cortex... O sea, el mismo Cortex que tienes... Es que ahí está, es que ahí está precisamente la gracia de la estructura ARM, que es una estructura que se está convirtiendo en un estándar. Con lo cual lo que conviene es que si otra casa utiliza el Cortex M0, utilice una estructura similar a esta. Ese es un poco a lo que están jugando hoy en día todas las empresas fabricantes de circuitos integrados, que crear un estándar para que cuando yo quiera migrar de una casa a otra, pues no me entren migrañas, sino que bueno, pues tenga la misma estructura y no tenga problemas. Entonces, lo que decimos, en este caso, yo lo que voy a tener es, de todo el mapa que tengo aquí, de todas las prestaciones que tiene de micro, pues voy a tener que ir distribuyendo cada una de las prestaciones en las diferentes zonas del mapa. Y en la primera con la que me encuentro es con con la flash, que es donde voy a cargar yo normalmente, entre otras cosas, pero sobre todo, el código, el programa, el ejecutable, que no lo va a poder cambiar cualquiera. Vamos a ver luego que aquí dentro de esta flash está la flash y luego hay algún que otro registro por ahí de seguridad y cosas por el estilo, pero todo flash, punto pelota. Bueno, lo que hemos dicho, hasta la 1000FFF reservada. De la 1000FFF hasta la 2000, hasta la 2002FFF, lo que hacemos es reservar para memoria RAM. Está, lo tiene partido en dos cachos, en la parte baja y la parte alta de RAM. Bueno, pues aquí es lo que meto.
ahora mismo no os puedo asegurar de que toda esta sea la RAM que la tenemos en el Kinetis. No, no me atrevo a asegurarlo. Y alguno me dirá, jo, pues si estamos analizando el manual de Kinetis, porque esto está extraído, quiero que lo tengamos en cuenta. Recordar que yo aquí tenía puesta una carpeta con documentación general, que es esta, y en esta carpeta tengo un documento, creo recordar que es este, que tiene 800 páginas. Bueno, pues ese documento es este que tenemos aquí. Además es que se ve claro, no se ve claro, mejor dicho. Según el índice, se ve claro que tenía que ser este, de 800 páginas. Pero realmente este documento con el que estoy trabajando tiene solo 10 páginas. O sea, yo lo que he hecho es sacar del documento de 800 páginas estas 10 páginas solas. ¿Por qué dejo aquí el índice? Porque, jo, pues si yo estoy analizando la memoria y la memoria me dice que para analizar tal punto es mejor que vea la sección tal, digo yo, jo, la sección tal, por lo menos tengo aquí el índice y sé a dónde tengo que ir a buscarlo. Por lo menos. Ese es el objetivo. Bueno, entonces lo que os decía, si es este, claro, va, pero es que este es el manual para el KL25Z. Sí, pero ¿cuál? Para el 64, para el 128, para el 32, para diferentes familias, diferentes elementos. Bueno, luego habrá que mirar cada elemento, qué características tiene. Pero bueno, la zona de RAM va a ser esta. Nos suena cuál va a ser la zona de RAM, ¿no? La zona en la que vamos a tener que guardar nosotros las variables, la N de marras, la pila, y bueno, sobre todo eso, las variables y la pila. Entonces, eso. Luego, la práctica precisamente va a consistir en eso. En algunos de los valores que ya hemos tomado ahí, corroborar de que, coño, efectivamente, oye, mira, ¿qué? ¿Dónde teníamos los programas? En la 700, ¿no? ¿Os acordáis, no? En la 700 y pico teníamos el main y todos. En la 700 y pico, justo de la 0 a la 700 FF, FF, FF. La 700 no es la 700 FF. La 700 es esta, O sea, 0000768, es decir, todavía nos quedaba ahí, nos quedaba flash por un power, Vale, seguimos entonces. ¿Qué más cosas nos encontramos? Que desde la 2003, desde la 2003000 hasta la 4000 también reservada, punto pelota. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos que desde la 4000 hasta la 4007 o hasta la 4008 la tengo para los AIPS periférica. Estos son periféricos. Ya veremos. Ya, mejor dicho, ya hemos visto aquí. Ya hemos visto que yo tengo un montón de elementos dentro del microcontrolador. Tengo convertidor analógico digital, digital analógico, tengo el timer, tengo el tal, tengo el cual, tengo el cual. Tengo un montón de cosas de esas. Y cada montón de cosas de esas necesita unos registros de programación que iremos viéndolos. A ver, ahora, no pretendo liaros, así se llama y así lo tengo que utilizar. Esos registros sí están localizados en memoria. Los registros de trabajo R0, R1, Stack Pointer, LR, no están localizados en memoria. Los registros de los periféricos sí. Y cada registro, como vamos a ver poco a poco, tiene su dirección. Entonces, esos, entre otras, van a estar localizados o alojados entre estas posiciones de memoria. Ya iremos viendo cada uno dónde, cuándo y cómo. De la 4008 a la 4000F reservado. De la 4000FF y tres ceros a la 4000F y todo F, tenemos aquí los registros de propósito general. Ya vamos a ver que estas son las entradas de propósito general. Es parecido a esto. Se puede considerar que es una parte de esto, pero bueno, pero se le dan un tratamiento especial. Lo colocan en sitio aparte.
Pero bueno, van a ser los puertos de entrada que yo tengo ahí, el puerto A, B, C, A, B, C, D y E, y esos puertos son pines de entrada-salida, y a cada pin de esos se le asigna un bit, un registro, una báscula RS, una báscula D, lo que sea. Bueno, pues esos van a estar colocados por aquí. De la 4010 a la 4400, reservada. Estas que tenemos aquí, pues bueno, estos son un poco especiales, y nos olvidamos de momento de ellos. Tenemos los BME reservado, periféricos privados, nos olvidamos, reservado. Y por último, en esta otra parte, la última, desde la F000 hasta la FFF, lo que yo me encuentro es el microtrace buffer. Los registros, le llama registro, realmente a mí me gusta más llamarle memoria, pero bueno, que le llame como quiera. Entonces, bueno, pues vale, pues estos van a ser, como vamos a ver ahora, estos van a ser la zona de memoria en la cual, no sé si recordéis, pero cuando hicimos la presentación o cuando vimos la presentación decía que yo podía lanzar un programa y yo podía tener un buffer en el cual se iban almacenando determinadas cosas del programa y que luego yo lo podía ver. Bueno, pues ese buffer sí hay que almacenarlo, pues eso se almacena aquí, en estos registros. Todavía voy en la 0F, 00. Y seguimos, bueno, pues aquí tenemos más cosas que no me voy a meter. O bueno, pues más cosas que no tienen nada demasiada importancia porque todavía no las conocemos, y que vemos que me van ocupando diferentes posiciones de memoria. Hasta que llego hasta la 8 veces. Ya está. Vamos a ver lo que ahora tenemos entre manos. Y lo primero que tenemos entre manos es la memoria flash. Y la memoria flash, como hemos dicho ahora, pues tiene realmente dos, luego se ve un poco igual mejor en otro sitio que luego os enseño, pues tiene como dos partes, tiene una parte de registros y otra propia de programa. La memoria flash para su gestión necesita también una serie de registros, entonces bueno, pues esos registros, es complicado, es un rollo explicarlo. Les llamamos registros, y son registros de 32 bits, pero son registros que están localizados dentro de una dirección de memoria. Lo mismo que os he dicho antes, que los periféricos, para programar los periféricos, yo necesito unos registros, pero no son unos registros del microprocesador, son del microcomputador y que están localizados en la propia memoria. Entonces, en este caso de la flash, exactamente lo mismo. Bueno, sin más, el mapa, como hemos visto antes, de la memoria RAM, que está dividido en dos partes, la parte alta y la parte baja, para nosotros eso va a ser transparente, no nos quedamos con más. Yo voy a ir pasando esto muy rápidamente, simplemente pues, haciendo pequeñas paralíneas en las cosas un poco más importantes, los periféricos, el mapa de memoria del puente de periféricos, que empieza en la 4000 y termina, pues bueno, pues un par de páginas más adelante, y en la que no se ve gran cosa, pero bueno, pues algunas cosillas sí se empiezan a ver. Se empieza a ver que el DMA controller lo tengo en la 4000-8000, que el GPIO controller la tengo en la F00, la flash memory, que no es la flash memory, o sea, que no es la memoria flash, son los registros, unos de los registros para controlar la memoria flash, la tengo aquí en la 4000, 2000 y 1000, y bueno, y voy tirando para abajo y me van apareciendo poco a poco algunos de los periféricos que ya vimos en el listado en el portafolio del microprocesador. Ya me empiezan a aparecer los timers, las interrupciones, los convertidores, los relojes en tiempo real, el convertidor digital analógico, tenemos diferentes elementos, los puertos, BCDIE, no los puertos, que hemos dicho que están en otro sitio. Tenemos aquí los elementos de control de multiplexaje de los puertos. Como veremos mañana, y lo hemos visto, en cada patilla, yo puedo tener ahí el puerto B o la salida del timer o la. Es decir, yo tengo un multiplexor para cada patilla, de forma que diferentes elementos de entrada me pueden aparecer a la salida. Entonces, para multiplexar, a ver cuál es
el valor real que yo quiero a la salida, pues tenemos esta serie de analismos. Ya veis que hay un montón, el libro usted, o sea, empiezan aquí a hacer las primeras apariciones de los elementos de entrada-salida. Pero bueno, pues tenemos aquí todos estos, sin más. Me parece que no hay que hacer ninguna reseña específica más a esto. Con esto, lo que pretendo es que terminemos, porque no merece la pena más. Lo que sí me gusta, pues yo creo que me he puesto a preparar la práctica y creo que me ha quedado una práctica interesante. Creo que hagamos esta práctica. Primero, dibujar el mapa de memoria del KL25Z128. Lo podemos dibujar a mano. Lo podemos hacer copiar y pegar del PDF. Lo podemos hacer eso. Y si queréis, lo hacéis. Y si no, por lo menos, yo sí os pido, que copiar y pegar suele ser una cosa. Copiar y pegar, más quisiera yo poder hacer copiar y pegar en mi cabeza. Suelo hacer copiar y pegar de un papel a otro, pero en mi cabeza no se queda nada. Pero yo que sí os pido es que cojáis las cosas más significativas, la memoria RAM, la flash y los periféricos, que cojáis papel y bolígrafo y que con el teclado y que lo escribáis, que escribáis los valores, que se nos vayan poco a poco quedando. Hay otra opción que es esta, que es poder ver el mapa de memoria dentro de Code Warrior. Y os la he puesto aquí para que la hagáis vosotros. La forma de hacerla es, vengo aquí a Window, le digo Subview, Ver, y dentro de Ver le digo otro, ya lo tengo abierto aquí, pero bueno, no importa. Le digo otro, y si os dais cuenta, tengo aquí una opción que es la de Memory Map. Si le doy a Memory Map, lo que veo es esto que tenéis aquí. ¿Y esto qué es? El mapa de memoria. El mapa de memoria de este micro, daros cuenta, yo tengo aquí flash, nada más si me pongo encima, me deja. Yo esta ventana sí os pediría que la copiaseis y que la pegaseis en el Word. Daros cuenta, la flash empieza aquí y ¿dónde termina? La flash, en la 2000, ¿no? A ver si lo veis aquí. ¿Dónde veo que termina la flash? La flash veo que llega hasta la 2000. ¿Qué hemos dicho antes con los números? Que la flash llegaba hasta la 1000 FFFF, justo la 2000. Es decir, la 2000 no, pero la anterior, la 1000 FFFF, sí. Entonces vemos aquí cómo tengo la flash. Y dentro de lo que es la flash, todo este espacio para la flash, pues bueno, pues tengo aquí el flash config, la configuración de flash a partir de la 400. Aquí en la 400 y de la 410 hasta el 2000, pues tengo la flash pura y dura. Pues eso es lo que tengo. ¿Qué más veo por aquí? La RAM. Pues veo que la RAM me viene desde la 1000 FFF0 hasta la 2000 200 FFF. Ya los números se me traban ahí. La RAM. Todas estas partes reservado. Y bueno, pues me podía poner alguna cosa más, pero no me aparece. Me podía poner como me aparece en el mapa del manual, pues dónde están los GPIOs, dónde están los puertos, pero no me los aparece. Bueno, por lo menos quiero esto sí, es que sepamos que está. ¿Qué más cosas quiero que hagamos? Pues bueno, pues confirmar lo que hemos dicho, ¿no? Dirección de memoria a partir de la cual se aloja, ahora ya lo he escrito bien, a partir de la cual se aloja esta rutina, pues lo escribáis. O sea, escribís aquí esa dirección de memoria, pero claro, cogemos el mapa y decimos, claro, está dentro de lo que es la flash. O sea, lo comprobamos. Sabemos que está en las 700 y pico. Acabamos de decir que la memoria flash llega hasta la... Bueno, en nuestro caso, hasta la 1000 FFFF. Bueno, pues comprobamos que está ahí. Simplemente quiero que lo comprobéis. Si aquí arriba habéis indicado que la memoria flash va desde la 0 hasta la 1000 FFFF, pues este valor tiene que estar ahí dentro.
Este, el main, tiene que estar ahí dentro. El max tiene que estar ahí dentro. Y lo comprobamos, sin más. No pretendo nada más. Murió. El flash que trabaja, como si fuera una memoria normal, ¿vale? ¿Eh? Como si fuera una memoria normal. El flash, la veremos más adelante. La memoria flash, la diferencia que tiene es no volátil, uno. Pero bueno, y está además pensada sobre todo para alojar código, dos. El inconveniente que tienen las memorias flash, los pendrive, es que son más lentos de escribir. Vale, pues ese problema también lo tienes aquí. Pero con una diferencia, además, que lo comenté en su momento, que esto tiene una serie de controles en la flash para que una instrucción normal y corriente no me pueda escribir un dato en la flash. Para escribir en la flash hay que seguir una serie de procesos de seguridad. Yo os puse un ejemplo, ¿no? Para escribir en una dirección de la memoria flash, primeramente, antiguamente, ¿no?, en el 80-85, se mandaba el AA, luego se mandaba el 55 y luego el dato que querías escribir. Si no había esa cadena, se cerraba la entrada y no se dejaba escribir. Entonces era un proceso, es un proceso lento, pero que es un proceso seguro. Entonces yo lo que hago es, cuando escribo en la flash, yo escribo cuando estoy cargando con el debugger, estoy pasando el programa desde mi PC hasta la plaquita. Entonces, claro, es lento ese proceso, es lento. Cuando está haciendo el debugger, se ve que es lento porque está haciendo la transmisión. Y son programas de chichinaba, son pequeñitos. Ya, pero jo, todo ese proceso que tiene de por cada dirección que escribe mandar una serie de códigos de control, pues es lo que tiene. Ojo, que luego vosotros, desde ejecución de máquina, también vais a poder escribir en la flash. Por supuesto. Pero lo que acabo de decir ahora, no simplemente es utilizar una instrucción de MOV y una LD o una ST. No. Vamos a tener que hacer, bueno, ¿cuál es la secuencia de apertura? ¿Cuál es el código de la caja fuerte? El código es este. Pues manda el código. Se puede equivaler a la típica caja fuerte antigua de ruleta, que tenías que meter el 7, luego vuelta a la izquierda el 2, luego el 5 y luego el 4. Si alguna de esas secuencias se rompía, tenías que girar mucho la rueda y volver a empezar 7, 2, 5, 4, hasta que marcabas ese código, y además de manera seguida y secuencial. En ese momento ya podías abrir la caja fuerte. Aquí exactamente lo mismo. Lo vais a poder escribir, pero siguiendo esos. Bueno, sigo entonces. La dirección a partir de la cual, luego, dirección de memoria a partir de la que se aloja la variable n. La variable n, como habíamos dicho, tiene trampa esta, porque la variable n era un registro. Con lo cual, bueno, tenéis que ser conscientes de que no es una dirección. Sin embargo, la n sí es una dirección. Entonces vais a apuntar la dirección y tenemos que ver que está dentro de la flash node, dentro de la RAM. O sea, conviene tener, entre comillas, conviene tener aquí a la derecha el mapa de memoria, y cada vez que encontramos una dirección, pillar dónde encaja dentro de ese mapa para comprobar. Dirección de memoria a partir de la cual se aloja la pila, tiene que ser RAM. En el modo de debug, analizar las direcciones en las que se encuentran los registros asociados. Todavía no sabéis ni qué son. Porque todavía no sabéis lo que es el pin controller interrupts. Pero bueno, no importa. Venís aquí, cierro esto, vengo al debug. Así, ahí. Vengo al debug. Yo no sé para qué son esos registros. Tengo que hacer el debugger para que me establezca la comunicación con el micro y poder ver los registros. Ya me está haciendo aquí siempre abajo a la derecha, miramos, va al 17% para saber qué pasa. 20, 21. Ya he hecho eso, ya estoy en los registros y el primero que me pedía era ver los pin control and interrupts. Entonces vengo aquí, abro un poco más la zona de registros y aquí busco esos registros. Y esos registros pin control
an interno, estos son, y lo abro, y me dice que el porta PCR0 tiene valor 706, pero que la localización es la 4004-9000. Me voy yo al mapa que hemos sacado antes y veo a ver si es verdad o mentira, que está en esa zona. Y así sucesivamente. Miramos el valor de los registros LPRS, el User System Model. Tiene trampa. Esto tiene trampa. Bueno, los que tenga trampa lo hacéis vosotros. En este, los registros de propósito general de entrada-salida. Bueno, pues esos registros los vais mirando, vais localizando y los vais encajando dentro del mapa de memoria que nos ha dado el memoria. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a ver la traza de ejecución del programa de código Oracle. Vamos a ver esto que la presentación nos dijo que se podía hacer, y bueno, pues hoy, ya que esta práctica es un poco blanda, pues vamos a echarle un poco de vinagre. Entonces vamos a ver la traza. ¿Qué es esto de la traza? Esto de la traza es, yo tengo aquí este programa, que este es el 4, y en el 4 pues yo tengo, ya lo conocéis, es el que es, no es otra cosa, y lo que le voy a hacer es, jamás os lo digo, lo primero que vamos a hacer es, utilizando el mismo proyecto, habilitar la traza del mismo. ¿Cómo habilitamos la traza del mismo? La traza del proyecto la vais a poder habilitar siguiendo las instrucciones, si queréis, si no queréis andar buscando por ahí. Esto es el pavagos, ¿no? El rincón del vago. No, bueno, si no queréis andar buscando en los manuales. Lo ideal es buscar en los manuales, porque siempre no vais a encontrar el vídeo. Pero bueno, yo os he puesto aquí un vídeo. A ver si lo encuentro. Está por aquí. Ahí está. Aquí, vídeo para habilitar la traza de código Oracle. Este vídeo. Aquí pasito a pasito os dice lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es, lo tenéis ahí, y lo que hay que hacer es, estando aquí en Code Warrior, a ver si me lo abre, venimos al entorno C, le decimos en el proyecto botón derecho, debug as configuraciones, estamos en la configuración, la pestaña de trace and profile, tenemos que tener habilitadas las dos. Tenemos los dos habilitadas y lo que me hace es habilitar el buffer para guardar allá las trazas. Le decimos aplicar, le decimos cerrar, le damos al proyecto, al debugger, me viene aquí a la depuración, yo le he colocado un punto de ruptura, bueno, todavía no he colocado ningún punto de ruptura, digo, hacerlo en primer lugar colocando un punto de ruptura y analizar los resultados. Es decir, colocamos el punto de ruptura aquí, en una instrucción cualquiera, yo le doy a ejecutar, se ha parado, porque ya se ha parado, porque ya he encontrado el punto de ruptura, ya estoy aquí, y ahora lo que puedo hacer es, en la ventana de software analysis, que no la tengo, pues como no la tengo le digo window, mostrar, y aquí tenemos el software analysis. Tenemos aquí software analysis. Y si yo abro esto que tengo aquí, pues me va a dar la traza. Aquí me va a dar la traza y voy a sacar lo más divertido: la traza del timeline, de la línea de tiempo. Entonces, si os dais cuenta, en esta traza, no, ya sé que desde ahí no lo veis. Voy a intentar editar grupo, le voy a cambiar color, aceptar, para que se vea un poco, porque si no, no se ve nada, aceptar, aceptar, ok. Entonces aquí tenemos, ¿y qué vemos? Aquí vemos la traza, lo que ha trazado. ¿Y qué ha trazado? Nosotros, si recordáis, tenemos tres funciones: la main, la inicialización y la max.
y estoy ahora dentro de, estoy en el main ahora mismo, yo he terminado en el, bueno, no sé por qué me aparece aquí el más, ¿eh? Es que es lo que ha hecho, bueno, pues ha estado en el main este tiempo, en la inicialización esto, luego ha vuelto al main, luego ha terminado de inicializar, no me preguntes ahora por qué, ¿eh? Pero bueno, lo miramos, luego ha vuelto al main, luego ha entrado en el max, y me está dando los tiempos. Esto es, esto cuando hacemos aplicaciones electrónicas es muy importante. Esa es la traza. Y bueno, pues cuatro cosas más. El modo zoom, lo podéis ampliar en el modo zoom todo lo que queráis. Tiene aquí dos cursores. A ver. Este es un cursor. Si le doy a... jugáis luego vosotros con esto. Y otra cosa que iba a decir, aparte de la configuración para los colores, es, hay una opción que es el configure, que me permite configurar por ciclos, que es como está justo ahora, por mili, por micro o por nanosegundos. Entonces, tenemos aquí dos cursores, este uno rojo y el amarillo, que ahora no sé por qué. Ah, claro. No sé ahora por qué no. Ahora, ya sé, funciona. Si pincho aquí, estoy moviendo el amarillo. Igual los de atrás no lo veis, ¿eh? Con el botón izquierdo muevo el amarillo y con el botón derecho muevo el rojo. Entonces, bueno, pues me da las dos referencias de tiempos. Y me permite, pues, medir los tiempos. Medir los tiempos o... como teníamos aquí, pues bueno, pues hacer un análisis más exhaustivo de las trazas, ¿eh? Y presentar, pues bueno, pues otro tipo de presentaciones. Ahora me conformo con que, bueno, con que veamos esto en tiempos, ¿eh? Y más adelante, esto ahora no lo vamos a utilizar. Igual en todo el curso, igual en todo el curso tampoco. Pero bueno, ya sabemos que está aquí si nos hace falta para poder meterlo. Eso, aquí, la otra opción que os digo es quitar el punto de ruptura, lanzar y detener el programa. Es decir, vengo aquí, quito el punto de ruptura, lanzo el programa y después de un rato le doy a la pausa. Y después de dar a la pausa, analizo el timeline. Y analizo el timeline y veo a ver qué pasa aquí. Y ahora yo, no voy a analizarlo, tenéis que analizar vosotros. Y por último, al proyecto original eliminar la mitad de las instrucciones, comentarlas, o sea, no borrarlas, ponerle dos barras delante y volver a repetir este último proceso. A ver qué pasa. La conclusión tiene que ser que si en este caso el main, daros cuenta que aquí el main, si vengo al modo zoom, está diciendo que el main dura todo este tiempo. Si quito la mitad de instrucciones, tiene que durar la mitad. Bueno, eso, ese tipo de cosillas quiero que veas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Nada? Aquí, pero eso no. Vale.